El reloj indica 8:47 de la mañana. El señor José Néstor Pekerman pasa a ser el nuevo entrenador de la Vinotinto. En la línea telefónica en la ciudad de Miami está el periodista deportivo Daniel Chapela. Daniel, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, un gusto siempre. A ver, Pekerman, ¿qué podemos esperar de Pekerman? ¿Qué puede representar para la muy alicaída Vinotinto? Bueno, yo creo que es una apuesta muy importante. Se trata del entrenador de más jerarquía que haya dirigido nunca la selección de Venezuela, entrenador que estuvo en 3 campeonatos del mundo con Argentina y con Colombia, que clasificó a Colombia a 2 mundiales después de 16 años sin presencia, que tiene toda una trayectoria, César Miguel, en el desarrollo del fútbol menor, de categorías inferiores, que es muy importante. Hizo un trabajo de más de 10 años en Argentina que dio muy buenos frutos, y la verdad es que como apuesta integral, porque se va a encargar él y su grupo de trabajo de todas las selecciones de Venezuela, la mayor y las menores, me parece que es un paso hacia adelante que el fútbol venezolano tenía que dar y que sorpresivamente dio, y digo sorpresivamente porque pasaba por una de sus crisis más importantes del último tiempo, ¿no? El contrato con Pekerman, ¿a cuánto tiempo es? Porque se espera muchísimo de él y eso son años, ¿no? Bueno, en principio el acuerdo es hasta el final de la eliminatoria para el Mundial del 2026, o sea, estamos hablando de un contrato de unos 5 años. Él va a hacerse cargo ya de la selección para el partido que debe jugar en enero, el 27 de enero contra Bolivia en Caracas. Pero digamos, lo importante en esto es que va a iniciar el trazado de las líneas de acción que son necesarias para el desarrollo del fútbol. Se ha abandonado en el último tiempo, en el último lustro, el trabajo de selecciones menores, sobre todo a partir del FIFA Gate, del apresamiento del anterior presidente de la federación, de un poco la crisis institucional que hubo, y la realidad es que más que el trabajo con la selección mayor, a mí lo que me parece importante de todo esto es la apuesta a futuro que se está haciendo con alguien que no puede ser más idóneo, él y su grupo de trabajo. Sí. A ver, Daniel, ¿ha declarado algo Pekerman con su firma con la Vinotinto? ¿Ha dicho algo? Sí, dio una conferencia de prensa ayer, explicó detalles de lo que quiere hacer y de cuál es su proyecto. La verdad es que fue un poco sorpresiva la presentación porque no se sabía que iba a estar él allí de cuerpo presente, y lo estuvo él y sus colaboradores, y hago énfasis en esto, César, de los colaboradores, porque en su grupo de trabajo está Fernando Batista, que acaba de dirigir a la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio, y es alguien con mucha trayectoria en el trabajo de selecciones menores, que va a encabezar ese proyecto de desarrollo, ¿no? Él estuvo hablando mucho sobre lo importante que es el trabajo desde la base para poder aspirar a una clasificación mundialista, digamos, que no se consigue o que no se puede construir el edificio desde la azotea, ¿no? Algo que parece muy elemental, pero que el fútbol venezolano nunca cometió con la seriedad debida, ¿no? Ya, y todo esto en un momento en que parece en serio la federación, porque tengo entendido que hasta le pagaron la deuda a Pacero, ¿no? Sí, es que fíjate que una de las condiciones que puso Pekerman para firmar el contrato era que se saldase la deuda con Peseiro, ¿no? Y la federación respondió al pedido del nuevo entrenador, se canceló lo que se le debía al anterior seleccionador y se inicia un proceso con hoja en blanco. Yo, a ver, tengo incógnitas, tengo dudas, evidentemente, con la nueva dirigencia. Hay que darles un margen de espera porque han asumido hace relativamente poco y tendrán que demostrar que son idóneos para el cargo. A mí no me gustó la manera en que esta gente llegó, digamos, de alguna forma no hubo un proceso eleccionario transparente. Pero, insisto con lo del margen de espera, porque esta decisión que han tomado, esta contratación, es un paso muy importante. Es una medida incluso, te diría, sensata.
A partir de allí, habrá que ver si cumplen con eso que se están trazando y sobre todo si le cumplen al nuevo seleccionador con todo lo que va a pedir a partir claro. de este proyecto, ¿no? Entonces la fecha de arranque es el juego contra Bolivia. 27 de enero en Caracas, hay doble fecha en enero-febrero. El primero de febrero Venezuela va a Montevideo a jugar contra Uruguay, quedan dos partidos más para cerrar la eliminatoria en marzo, y a partir de ese momento será iniciar todo el proceso de reconstrucción de la selección mayor y de los seleccionados menores. Sí, hubo una cosa que no contestó en la rueda de prensa de ayer, pese a que se lo preguntaron explícitamente, que fue si se va a establecer en Venezuela, si va a vivir en el país. Y uno esperaría que fuese así, ¿no? Entendiendo la dimensión del trabajo que tiene que acometer. Pero no dijo, no respondió. No lo respondió. Bueno. No lo respondió. En fin, no es fácil responder eso. Daniel, muchísimas gracias, Daniel, por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César Miguel, siempre un placer. Gracias, Daniel Chapela, periodista deportivo desde la ciudad de Miami. 8:53 de la mañana.